Egunon guztioi, ongitorriak esan zaitezte, Kirol Eskolak eskaintzen duen webinar berri honetara. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que ofrece la Escuela Vasca del Deporte. Hoy tenemos el grandísimo honor de presentar a Garikoitz Fullaondo. Para muchos de vosotros y de vosotras es un gran conocido, un gran teórico, un afamado metodólogo que fundamentalmente ha trabajado en el fútbol y ha desarrollado su actividad con un montón de entidades e instituciones de primer nivel, pero que también ha hecho sus incursiones en otros deportes y que creíamos que podía tener esta formación un carácter transversal mucho más allá de lo que era el concepto fútbol y perfectamente aplicable al concepto club de otros muchos deportes y de otras muchas disciplinas. Pues sin más, os dejo con Gary. Para aquellos y aquellas que no estéis familiarizados con el Zoom, ya sabéis que en la barra de herramientas tenéis un apartado que pone preguntas y respuestas, donde podéis dejar las cuestiones que queréis que le planteemos a Gary. Cuando termine su alocución, haremos un pequeño coloquio donde le lanzaremos las preguntas que dejéis ahí en el repositorio y luego todo ello quedará grabado en los canales respectivos de YouTube y de iVoox. Ba besterik gabe, Gary Fullaondo, egunon? Egunon, Jon. Eta horratzean zaudeten beste guztiok. Lehenik eta behin eskartzea, zeuen gonbitea. Niretzako hori handia da, Kirolaren Euskal Eskolarekin holako egonaldi bat edukitzeko aukera izatea, eta bueno, saia gaitezen hor bestaldean dauden guztiontzako, denbora pasa eder bat eskaintzea, eta solasaldi ederra daukagun bukaeran. Decía que para mí, en primer lugar, Jon, pues agradecerte la invitación. Para mí es un auténtico placer poder formar parte de esta iniciativa de la Euskal Eskola. Y bueno, pues espero que todos y todas las que estáis ahí detrás de la pantalla, que la verdad es que este tipo de charlas, sin veros los ojos y sin veros la expresión, pues siempre son un poco más complicadas, pero bueno, intentaré imaginarme que hay ahí 104 sillas con 104 personas que veo aquí que ahora estáis conectados y los que estáis demás en los canales, pues que bueno, que estamos interactuando pues en familia, ¿vale? Así que bueno, pues para mí un placer y a ver si le sacamos rendimiento al tiempo que estamos aquí, ¿vale? Osondo, nahi duzunean, Gary, aurrera. Bai, ederto. Bueno, pues arrancamos, ¿vale? A ver, yo lo primero que os voy a contar es que todo esto que voy a presentaros hoy, pues no es ni más ni menos que, bueno, pues para mí, que la reflexión de una vida, ¿no? Yo soy un tío de 46 años que cuando tenía 14, pues empezó a entrenar. Unos niños de una Icastola, de la Icastola San Nicolás, de no sé yo, de Algorta, que tenían 6, 7 años, todos ellos, y yo me preguntaba, ¿qué narices tengo que entrenar yo con estos niños? Y claro, como no tenía ni puñetera idea, pues ¿qué es lo que hacía? Pues hacía lo mismo que me hacía a mí mi entrenador en el Romo Arenas en aquel momento, pues yo se lo aplicaba a mis niños. Pero como mi aita era más listo que el hambre, me decía, ten cuidado, Charlie, que estos son jovencitos. Así que nada, pues menos tiempo y más suave, que quería decir menos volumen y menos intensidad, ¿no? Pasaron los años y yo tuve la gran suerte de tener a esos niños 7 años conmigo. Y ellos tuvieron la desgracia que me pillaron cuando me día de entrenamiento, ¿no? Y siempre me he dedicado a eso, ¿no? A buscar solución a mi problema del día a día. O sea, a indagar en libros, en artículos y todo para que ver cómo me podían solucionar el día a día. ¿Por qué? Porque todos los libros me daban ejercicios o me daban pautas o me hablaban de criterios, pero ninguno me decía qué tenía que hacer yo cada uno de los días con mis niños, ¿no? Y bueno, pues luego vino la licenciatura, vino todos los cursos de entrenador del mundo, másters, esto y lo otro. Y lo que me he dedicado siempre ha sido a eso, a buscar o a crear un método de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para que eso que me pasó a mí cuando yo tenía 14 años, pues que no le pase a nadie más. ¿Por qué? Porque yo no creo que yo tenga una mitología de trabajo galáctica, no, ni mucho menos. Yo tengo una forma de hacer las cosas. Y lo que sí creo es que es importante que para todos aquellos y aquellas que empiezan a entrenar o todos aquellos y aquellas que empiezan a desarrollar cualquier ámbito deportivo, una dinámica formativa,
pues lo que suele ser muy importante es partir de algo, para que luego partiendo de ese algo seamos capaces de ir construyendo nuestra propia forma de enseñar, nuestra propia forma de enseñar deporte. Y todo lo que os voy a enseñar, con los ejemplos que os voy a enseñar, pues va un poquito basada en mi experiencia, ¿vale? Basada en esa experiencia de ese niño que empezó a entrenar, que estuvo 11 años en fútbol base, que luego ya pasó al fútbol senior, pues como segundo entrenador, como preparador físico durante 7 años, que luego pues fue director de metodología del Athletic Club de Bilbao durante otros 6 años, que luego ya pasó a, bueno, pues a montar el chiringuito por su cuenta, ser asesor en diferentes ámbitos, he sido durante 12 años preparador físico en la élite de remo, he estado también 20 años de profesor de secundaria, bueno, pues me ha tocado pegar un poquito a diferentes palos en el ámbito de deportes, si es verdad que principalmente mi know-how va más centrado al fútbol, ¿vale? Pero quiero enseñaros, desde mi punto de vista, cómo podemos crear un modelo de formación y rendimiento, principalmente lo voy a basar en el fútbol, pero intentando adaptarlo a cualquier tipo de disciplina deportiva. Es un poquito la idea, ¿no? Que partiendo de estos criterios vamos a ir cada uno y cada una construyendo nuestra propia forma de enseñar aquel deporte que estamos trabajando. Así que bueno, la idea mía es empezar con una serie de reflexiones, ¿vale? Y joder, pues estando en Euskal Herria, siendo de donde somos y siendo sucaldaris y cocineros, pues la pregunta del millón, ¿no? Joder, aquí somos cocinillas y quien más quien menos, y sobre todo ahora hacemos pasteles, bizcochos con nuestros hijos e hijas en casa. Pero bueno, más que menos hemos hecho una tortillita de patata alguna vez, ¿no? Y yo me pregunto, joder, ¿y cómo narices hay que hacer una tortilla de patata? Yo creo que todo el mundo tenemos claro que lo primero es ir al súper y comprar los ingredientes. Y voy y compro los ingredientes. Y si os preguntase a vosotros y a vosotras cuáles son los ingredientes que hacen falta para hacer una tortilla, estoy seguro que el 90% me diría que son patata, aceite y huevos. Y seguramente me diríais también que hay que echarle sal. Y posiblemente alguna diría pues, que hay que echarle también cebollita y pimiento verde y tal. ¿Vale? Y con todo eso vamos a la cocina, ¿no? Y preparamos los ingredientes. Luego cogemos, pelamos las patatas y las vamos friendo. Y luego batimos los huevos y luego lo juntamos y le echamos sal, etc. Y si la tortilla es para macho que le gusta jugosa, pues la hago a menos fuego durante más tiempo. Pero si la tortilla la quiero más seca porque es para Ichi y mi pareja, lo hago con más fuego y más rapidito, etc. Es decir, hay un proceso. Cuando vamos a estudiar inglés, ahora nosotros en el mundo nuestro del fútbol tenemos que salir fuera a buscarnos la vida, la mayoría o muchos de los entrenadores y entrenadoras. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que hacemos cuando vamos a una academia, joder, es pagar, ¿no? Pagamos y luego nos hacen un examen. Y dices, pues hemos empezado a dar clase y ya nos hacen un examen. Pues claro, ¿para qué? Pues para saber nuestro nivel. Y a partir de ese nivel, pues nos ponen una clase u otra, nos dan un libro, nos dan otro, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, joder, si en todos los contextos de la vida planificamos, o muchos planificamos, y en el deporte realmente planificamos. Si yo os digo cuántos ingredientes hacen falta para formar un deportista o un jugador de fútbol, en nuestro caso, ¿cuántos diríais? ¿Cuántas cosas tengo que entrenarle yo a mis niños de 6, 7 años, que os he puesto el ejemplo antes, para poder entrenarles, para poder desarrollarles como jugadores, jugadoras, como deportistas? Pues si yo no sé cuántas cosas tengo que organizar, cuántas cosas necesitan aprender, ¿cómo puedo empezar a cocinar a mi jugador o a mi jugadora, a mi niño o mi niña? ¿Cuántos contenidos hay que entrenar? ¿Cuánto cada edad? ¿En cada nivel? ¿Cuál tengo que trabajar primero? ¿Cuál después? ¿Cómo se enseñan todos ellos? ¿Realmente tenemos un método para todo esto? ¿Realmente todos los técnicos de un club o de un Ikastetxe tienen la misma metodología? ¿Alguna vez hemos creado un método o hemos ido, como decimos aquí, al entrenamiento, al partido? O yo, para mí, todas estas preguntas son las que me gustaría ir contestando hoy, pero sobre todo son las preguntas que me gustaría que nos vayamos haciendo todos y todas, ¿no? Que para mí, al final, para formar jugadores, para formar deportistas, bien sean de alto nivel o bien sean de un nivel más bajo, lo importante es que tengamos eso, un método. Yo tengo 3 hijos maravillosos, 2 niñas de 6 y 8 años y un mutil coscor ya de 15 años. Y en las diferentes disciplinas que hacen, desde baile, desde natación, desde fútbol, desde diferentes deportes, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cada uno tiene diferentes niveles y posiblemente ninguno llegue al alto rendimiento. Pero lo que tengo claro es que serán deportistas. Y si no son deportistas, lo que serán es personas. Y la pregunta mía es, cada uno de ellos tiene un ritmo, cada uno de ellos necesita unas diferentes cosas. Para ellos, para los del alto rendimiento, para los de simplemente la actividad lúdico-deportiva, necesitamos un método. Y eso es lo que a mí me gustaría enseñaros hoy. Y acabo con estas preguntas y reflexiones. ¿Qué entendemos por formación? Veréis, para mí formar es enseñar. Somos enseñantes de deporte, de fútbol. Y para mí aquí hay 2 etapas importantes. Desde mi punto de vista, hasta los 15, 16 años, tenemos que enseñar, en el caso mío del fútbol, tenemos que enseñar a los jugadores a jugar al fútbol.
Tenemos que darles herramientas para que sepan desenvolverse en el juego. Y a partir de los 16 años es cuando ya, analizando las cualidades de nuestros jugadores, tenemos que establecer un modelo de juego y tenemos que enseñarles a cómo queremos que jueguen al fútbol con nosotros o cómo queremos que jueguen al baloncesto en nuestro equipo. Pero hasta que tienen 15 años, 16 años, tenemos que darles herramientas para que luego se puedan desenvolver con cualquier tipo de modelo de juego, con cualquier tipo de entrenador o entrenadora. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, después de unos años en el Athletic Club de Bilbao formando jugadores, tuvimos jugadores que debutaron, con, por ejemplo, con Joaquín Caparrós, que tenía un sistema de juego, pues más, un estilo de juego más directo, con sistemas de incorporación, etcétera, etcétera. Esos jugadores que debutaron con él y jugaron finales se adaptaron perfectamente. Cuando luego vino Marcelo Bielsa, que jugaba a un fútbol totalmente diferente, esos jugadores no solo se adaptaron perfectamente, sino que también tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque la dinámica formativa es una dinámica formativa integral. ¿Y eso qué les permitía? Ojo, les permitía poder adaptarse a cualquier tipo de modelo de juego o dinámica de rendimiento. ¿Qué entendemos por modelo formativo integral? Tenemos que formar en todos los contextos. Ya no vale eso de que uno se encarga del área condicional y el otro del área técnico-táctica y el otro del psicológico. No, tenemos que integrar toda esa dinámica formativa en una. ¿Qué entendemos por proceso evolutivo? Nos guste o no nos guste, los niños, las niñas crecen. Y no nos podemos pegar con patadas con las paredes o cabezazos con las paredes. Los niños no nos entienden muchas veces. ¿Cuántas veces hemos visto un partido de baloncesto de niños de 6, 7 años? O de fútbol o de eso, o jugando simplemente en el patio de Castola. ¿Qué hacen todos alrededor del balón? Como digo yo, como moscas a la mierda, de un lado para otro. Y tenemos ahí al entrenador que ha sacado todos los títulos y va diciendo ocupar el espacio, ocupación racional, periférica. ¿Qué espacio? ¿Ni qué narices? Si los niños no tienen ni idea cuál es el espacio. Te miran y dicen, ¿qué dice el calvo del espacio? ¿Qué espacio? ¿La luna? ¿Platón? ¿Júpiter? No saben lo que es el espacio. Sin embargo, si nosotros hacemos una serie de dinámicas de juego, por ejemplo, un 4x4, de cualquier tipo de conservación de balón, y pongo cuatro comodines por fuera de un cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se ven agobiados dentro, pasan el balón fuera. ¿Para qué? Para ir abriendo el campo. Y van adquiriendo una serie de conductas que cuando luego ya tienen una etapa madurativa, como los 10, 11 años, y empiezan a interpretar qué es el espacio, como ya lo tienen interiorizado, entienden perfectamente esa utilización del espacio. ¿Qué entendemos por secuenciar? Para mí secuenciar es repartir las cosas en el tiempo. En cada momento hay que entrenar cosas diferentes con los niños y con las niñas. Luego, por último, ¿qué entendemos por estructura? Para mí este es el kit de la cuestión. Para mí la estructura es el contenido, los objetivos, las necesidades de entrenamiento. Por ejemplo, en el fútbol. Para mí en el fútbol hay que entrenar, para desarrollar un futbolista, un deportista, una deportista, hay que entrenar 104 cosas. Ni una más ni una menos, 104. ¿Por qué? Pues con el proceso de tiempo que he estado desarrollando metodología, me da cuenta que son el número de contenidos que tenemos que entrenar. Pero para desarrollar un modelo de juego, a partir de los 16, 17 años, considero que hay que entrenar en función del modelo de juego entre 24 y 38. Es decir, si yo no sé lo que tengo que aplicar, yo tengo que ir a hacer las compras. Si yo no sé lo que me hace falta comprar o yo no sé lo que vamos a comer en casa, pues iría a las compras y según voy pasando por los estantes, iré cogiendo lo que se me ocurra. Iré con el método que yo digo que más utilizamos hoy en día en el mundo del deporte, el SLM, el sobre la marcha. Yo creo que el sobre la marcha funciona como funciona y para que podamos tener una metodología en condiciones hay que darle criterio. Y para eso que hace falta saber qué necesito entrenar. Luego otras preguntas que hago más rápidas, porque tampoco tengo mucho tiempo, como por ejemplo si realmente formamos en base al nivel y a la edad de los jugadores, si realmente formamos al individuo o formamos equipos. Cuando planificamos equipos, pero cada uno de nuestros niños y niñas tienen un ritmo de aprendizaje totalmente diferente y unas necesidades totalmente diferentes. ¿Formamos en base al medio largo plazo? Como dice el Cholo, vamos a partido, vamos a jornada, vale, cuando enseñamos, tenemos que plantear que el objetivo no es el día a día de la competición. El objetivo es enseñar. Tenemos que hacer esa evaluación que hacemos en la dinámica de los cursos de idiomas para saber en qué clase o no nos ponen. ¿Cuántas veces hemos empezado la pretemporada sin analizar a nuestro equipo? ¿Cuántas veces hemos ido con los deberes ya hechos, con toda la pretemporada preparada, con nuestros niños de 7, 8, 9 años y resulta que ni les conocíamos? No, tenemos que conocer a nuestros niños y a partir de ahí tenemos que empezar a establecer en el medio y largo plazo cuáles son los objetivos que nos vamos planteando. ¿Hace falta realmente un método? Pues hombre, los jugadores van a salir. Yo creo que sí, hace falta un método y muy claramente además. ¿Tienen respuesta a esas preguntas? ¿Hacen falta para formar deportistas? Pues yo creo que sin ninguna duda. Vamos a ver ahora una serie de criterios. Bueno, esto los voy a pasar muy por encima.
Simplemente, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de formar un deportista? ¿En qué diferentes áreas? ¿De cuánto tiempo requiere formar a un jugador? ¿Qué aspectos hay que trabajar? Y luego, si está reñida la formación integral con la variedad de los modos de juego, ¿qué estructura objetiva requiere una escuela deportiva y sobre todo qué perfil de técnico? Esto me vais a permitir que lo pase rápido, igual mañana nos da algo más de tiempo a mirarlo porque necesito centrarme en lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y ahora el tema es muy claro. ¿Cómo creamos un modelo de formación y rendimiento? Para mí hay 9 pasos que os voy a enseñar ahora. Estos 9 pasos son el cómo construimos nuestras líneas maestras. ¿Cuál es la clave de esta historia? La clave de esta historia es que para en cualquier estructura metodológica de cualquier disciplina deportiva, en cualquier ámbito en el que queremos formar jugadores o jugadoras o rendir con ellos en la dinámica competitiva, para mí hay 6 puntos que son determinantes. Hoy vamos a ver el primero de ellos, el de las líneas maestras, y vamos a dejar para mañana los otros 5. ¿Cuál es el kit de esto para mí? Lo primero que tenemos que tener es una metodología, tenemos que tener una identidad, tenemos que tener el ADN de cómo enseñamos nosotros en nuestro club, en nuestra estructura, en nuestra entidad, en nuestro país, la práctica deportiva o el deporte concreto que estamos entrenando o trabajando. Y a partir de que tenemos esa metodología, luego ya nos plantearemos otros aspectos, como son los proyectos de optimización, es decir, cómo atendemos a la diversidad, a las necesidades individuales, a los diferentes proyectos en función de especificidad de propuestos, de necesidades de los deportistas. Luego tenemos, por otro lado, la valoración del proceso. ¿Cómo evaluamos lo que estamos poniendo en marcha? ¿Cómo evaluamos no solo a los deportistas, sino al proceso que estamos aplicando a esos deportistas, que es muy importante y que pocas veces nos damos tanto en cuenta? Evaluamos mucho a los deportistas, pero ¿y el proceso de enseñanza que estamos haciendo con ellos? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? Tenemos que evaluarlo. Luego, canales de comunicación. Por mucho que tengamos una metodología súper efectiva, si en el club, si en la entidad, no todos y todas vamos en la misma línea de actuación, esto se rompe, esto es como la trainera. 13 remeros, 13 remeras, un patrón. En cuanto uno, en vez de bogar, pues el bote se va al carajo. Todos tenemos que ir en la misma dirección. Luego, sistemas de control. Hoy en día la tecnología nos da muchísimas herramientas. Muchas veces, desde mi punto de vista, excesivas herramientas. ¿Por qué? Porque luego, sobre todo, no sabemos cómo aplicarlas. Y tenemos que también saber que con diferentes sistemas de control podemos optimizar el trabajo. Y por último, la optimización de espacio. En diferentes disciplinas el problema que tenemos es que no tenemos mucho espacio o que queremos tener mucho espacio y vemos que muchas veces el espacio está mal aprovechado. Vamos a ver cómo sacamos rendimiento a todo esto. Así que ahora me voy a centrar, en esta media hora que me queda, ver un poquito cuáles son los fundamentos o las líneas maestras para crear nuestro propio modelo de formación y de rendimiento paso a paso. Yo os lo voy a poner con un ejemplo, el ejemplo del fútbol, que es lo que más yo he desarrollado. Luego os pondré también algún ejemplo del remo. Os podré poner luego algún ejemplo de algo de baloncesto, es decir, pero principalmente os voy a enseñar desde el contexto del fútbol. Esto es muy sencillo, cambiar los contenidos de fútbol y plantear los vuestros en vuestras disciplinas deportivas. Pero yo os voy a proponer un proceso de cómo yo desde años he ido pensando cómo puedo empezar a construir ese modelo de formación que yo quiero, ese ADN de mi metodología, ¿vale? Lo primero que me planteo es el perfil de jugador o jugadora que buscamos en este caso. Normalmente no lo elegimos, evidentemente, pero el analizar cuáles son las diferentes características que puede necesitar este jugador o jugadora me puede ayudar a analizar cuáles son las necesidades que tengo para desarrollarlo. Un documento como este que veis aquí, en el cual lo que nos planteamos es qué cualidades tiene este deportista en esta disciplina deportiva. En este caso y en este documento hablamos de fútbol, ¿vale? Y nos planteamos un perfil de jugador en base a qué, pues unas cualidades técnicas, unas cualidades tácticas generales, unas cualidades condicionales, unas cualidades psicológicas y competitivas. Es decir, ¿qué cualidades tiene que tener un deportista en nuestro club, en nuestra entidad, bajo nuestro prisma de cómo hay que formar a ese jugador? Luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que según van avanzando etapas, poco a poco se van especializando en diferentes puestos más específicos. Yo creo que la especificidad de los puestos tiene que venir a partir de los 12, 13, 14 años. Ya con 14 años un niño o una niña tiene que tener ya más o menos una orientación en la mayoría de los casos. Si es verdad que hay jugadores polivalentes que pueden desenvolverse en diferentes posiciones en el campo o en las diferentes distancias, pero si es verdad que ya tiene que tener una tendencia hacia uno u otro. Por los diferentes puestos que requieren, pues requieren de un perfil idóneo, ese central alto, fuerte, que va muy bien de cabeza, que sabe el balón jugado, etcétera, etcétera, que es muy guapo, simpático, habla muy bien con la prensa, y que sale con Shakira y se apellida Piqué. Pero es que luego al lado de ese tenemos otro, que es el perfil complementario. Es el jugador o jugadora que ya es más bajito, pero que a pesar de que es bajito,
es fuerte, se anticipa muy bien, mete bien el culo, dirige muy bien a los compañeros, a las compañeras, es agresivo, tal, cual, cual. Que se apellida, por ejemplo, Mascherano. ¿Qué pasa? ¿Que no le queremos a los que somos más futboleros al Mascherano de hace 5 años de central en el Barcelona? Por no entrar aquí en poner ejemplos de Atleti, Real, Alavés, Osasuna, Eibar, que nos genere un conflicto. Pues claro, por supuesto que me puede servir, pero claro, las cualidades que tiene que tener y el perfil es totalmente. Y eso evidentemente pues en las diferentes posiciones. ¿Para qué? Para que yo realmente, por un lado, me sirva para saber qué tengo que entrenar con cada uno de ellos en la parte de especificidad de puestos, y por otro lado, que me sirva también para unirme con el departamento de captación y scouting y saber qué perfil de jugador tenemos. Después de eso, ¿qué hay que saber desde mi punto de vista? Pues tenemos que saber qué tenemos que entrenar, cuántas cosas tenemos que entrenar, cuáles tenemos que entrenar. Y, por ejemplo, veis un documento en el cual os planteo una serie de contenidos en el ámbito condicional, en el área condicional, en el área técnica, en el área táctica. Estos son contenidos que son más de área futbolística. Pero si veis estos no son nada de área futbolística. Aquí hablamos de cualidades perceptivo-motrices, hablamos de cualidades físicas básicas generales y específicas. Bueno, pues todas estos contenidos, que si os fijáis aquí, hay 115 filas, quitando títulos y quitando espacios en blanco, son exactamente 104 cosas que hay que trabajar para mí, para desarrollar un deportista en fútbol. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que estas hay que trabajarlas todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años? Pues evidentemente no. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que repartir el pastel. ¿Y hay que repartir el pastel dónde? ¿En la temporada? No. Ese es uno de los primeros errores que la gran mayoría de los entrenadores y entrenadoras, desde mi punto de vista, solemos cometer. Pensamos que el universo es el año, y no, el universo no es el año. Con niños que están en etapa de formación, el universo es todo el proceso de formación. Esto es igual que en la ikastola, pues igual que en inglés, es igual que en matemáticas. Yo, para hacer funciones de segundo grado, primero tengo que saber sumar, y luego restar, y luego multiplicar, y luego dividir. Y hoy en día llevamos ya 5 semanas que todos los que somos aitas y amas somos maisus absolutamente de todo, con apoyo desde ikastola, por supuesto, pero somos maisus y andereños absolutamente de todo. Ya estamos aprendiendo también metodologías de matemáticas y de todo lo demás. No, pues para hacer esas funciones de segundo grado, yo primero tengo que saber hacer esas 4 cosas, si no es imposible. Pues esto es lo mismo desde mi punto de vista. Tenemos que aprender en cada una de las etapas diferentes cosas. ¿Y qué es lo que plantea, por ejemplo, este documento? ¿Es importante estar físicamente bien con los niños más jóvenes? Pues evidentemente no. Sin embargo, con los jugadores ya mayores, pues sí, claro que es importante, importantísimo. Pero fijaros, este 15%, ¿a qué lo dedicamos? ¿A las cualidades físicas básicas determinantes en el fútbol, a las específicas? Pues no. Pues ¿a la fuerza explosiva? Claro que no. ¿A qué las dedicamos? A la motricidad. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de desarrollo del niño y de la niña. Tenemos que preparar a ese niño a que tenga una capacidad de habilidades, destrezas motoras, para que cuando luego ya tenga una capacidad de desarrollar la fuerza, la resistencia, etcétera, etcétera, porque su organismo está preparado, que tenga una mecánica ejecutiva eficaz para que pueda explotar al 100% esas cualidades determinantes, como puede ser la fuerza elástico-explosiva. A partir de ahí, ¿qué nos planteamos? Pues otro serie de aspectos, como la técnica. Cuando mi hija Lesuri y ahora estamos aprendiendo a tocar el organito. Yo en su día tocaba el piano, pues se me ha ido ya toda mi habilidad con el piano, con el acordeón, con todo, y lo estoy enseñando a tocar. Bueno, pues imaginaros que ella y yo empezamos ahora aquí en esta época de coronavirus a empezar a tocar juntos el piano. ¿Quién creeréis que aprendería antes, ella o yo? Ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es Nesca, ¿no? Más listas que los mutillas. Claro que no. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es más joven que yo. Seguramente por ser Nesca aprenderá también mejor. Pues igual, no lo sé. Pero desde luego, porque es más joven que yo, seguro que sí. ¿Por qué? Por su etapa madurativa, porque tiene capacidad para aprender, porque es como una esponja. Y la motricidad fina se adquiere en las etapas iniciales. Por lo tanto, joder, enseñemos la técnica al principio. Porque luego ya con mi edad, con 46 tacos, pues mejorar mi técnica pues es más complicado, es mejor mantenerla. Y una serie de aspectos que me van a hacer que yo pueda repartir el pastel donde en todo tiempo. Y luego ya empezamos para mí con el primer elemento de la planificación, que es el macrociclo. Y para mí esto es clave. ¿Cómo organizamos el tiempo? Y esto es algo que creo que es súper importante. Veréis, para llegar a cualquier sitio hay que analizar primero el contexto general. Yo, si quiero ir al monte, primero quiero llegar a este árbol concreto que hay en el bosque, tendré que analizar el bosque primero. Cuando analizo el bosque y veo qué caminos tiene, qué alturas, qué desniveles tiene, pues entonces podré analizar cómo voy a llegar a este árbol concreto que quiero llegar. Pero no podemos intentar ir al árbol empezando a andar por andar sin darme cuenta dónde están los caminos o dónde tengo mayor pendiente o qué material me hace falta para llegar a ese árbol. Esto es lo mismo.
¿qué tiempo tengo para entrenar? ¿Cuántas semanas entrenáis? ¿Cuántos tenéis claro cuántas semanas entrenáis al año? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento tenéis? Porque para mí eso es clave. Y por eso aquí veis una planificación en la cual yo no hablo de macrociclos competitivos, ¿no? Fijaros, macrociclo formativo. El objetivo es enseñar. Mis macrociclos son formativos y nuestra pretemporada es un periodo que llamamos evaluativo-adaptativo. ¿Qué es lo que hacemos? Joder, evaluar a nuestros niños y niñas. Yo preparo 4, 5, 3 semanas en las cuales voy a trabajar las cualidades, los contenidos determinantes en esa etapa para poder evaluar cuál es su punto de partida. Y cuando ya sé cuál es el punto de partida de los críos, entonces ya me pongo a desarrollar todo el proyecto formativo con ellos. Y para nosotros es importante establecer 3 bloques. Un bloque de iniciación de contenidos en el cual lo que hacemos es coger los contenidos más generales de esa etapa y los vamos repartiendo en 3 bloques diferentes o en 3 mesociclos diferentes. Pasamos un filtro, volvemos a evaluar y analizamos cuál es el, qué es lo que hemos adquirido. ¿Para qué? Para hacer otro bloque más de asimilación que repartimos en 2 mesociclos. ¿Para qué? Para que esos contenidos que son más específicos, poder desarrollarlos en 2 bloques. Luego, por último, nos quedamos con un bloque de adquisición. ¿Qué es lo que planteamos? Aquí ya planteamos los contenidos determinantes de esa etapa que van a ser además el punto de inicio de la temporada siguiente. ¿Y qué nos planteamos? Joder, lo que nos planteamos es repartirlos en condiciones. Y veréis todo esto, para mí, no está en la diapositiva, pero es súper importante. En las etapas formativas hay 3 principios que para mí son claves para poder formar deportistas. Primero, y determinantísimo, principio de adaptación. Por favor, orientemos, adaptemos todo lo que hacemos en el entrenamiento, en la competición, adaptémoslas al nivel de partida de nuestros niños y niñas. Si yo hago cosas más difíciles a lo que pueden hacer, no lo van a conseguir y se van a desmotivar. Si yo hago cosas más sencillas, lo van a conseguir, pero no van a progresar, no van a mejorar. Tenemos que estar constantemente aplicando tareas, aplicando conocimiento justo en el umbral sensible del conocimiento y justo un poquito por encima. ¿Para qué? Para que según vayamos aprendiendo, según vayamos haciendo bien, vayamos pudiendo, segundo principio, progresar. Vamos progresando de dificultad según los niños van aprendiendo, no según lo tenemos planteado o preparado. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a su ritmo de aprendizaje. Y tercero, tenemos que darle continuidad. No podemos enseñar una cosa hoy y no volver a hacerla hasta dentro de 3 meses. Es lo que os planteo yo siempre. Lo suelo plantear en las diferentes charlas que suelo dar, es eso, que nos planteemos que dentro de un mesociclo establecer cuáles son los contenidos que voy a trabajar. Y si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir, 3 entrenamientos a la semana, tengo 3 semanas, 6 semanas en este mesociclo. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos, primero, hagamos 3 semanas de entrenamientos, por ejemplo, los 3 días de entrenamiento por 3 semanas son 9. 9 entrenamientos que vamos a adaptarlos al nivel de nuestros jugadores y jugadoras. Dentro de esas 3 semanas vamos a hacer una dinámica progresiva en cuanto a estimativa, podemos poner primero un ejercicio o el otro en cada uno de los diferentes contenidos. Luego lo que hacemos es volvemos a repetir esos 9 entrenamientos las siguientes semanas. ¿Para qué? Para, en función de lo que hemos visto durante las primeras 3, adaptamos para hacer variantes en dificultad o en facilidad en base a lo que hemos detectado en las sesiones. En el periodo evaluativo adaptativo lo que hacemos es aplicar el principio de adaptación, es decir, evaluamos a nuestros jugadores y luego constantemente estamos haciendo diferentes mesociclos en los cuales estamos constantemente adaptando las tareas, progresando dentro del propio microciclo, perdón, dentro del propio mesociclo y dándole continuidad. ¿Por qué? Porque si yo trabajo aquí, vamos a decir, 24 cosas concretas y pongo el foco de atención y cada cosa que trabajo le voy a marcar 1 o 2 objetivos, nada más, el foco de atención va a ir a eso. Y voy a conseguir que ese aprendizaje sea significativo, es decir, que se interiorice. Evidentemente esto con los mayores cambia completamente la película. ¿Por qué? Porque aquí ya no hablamos de macrociclos formativos. Aquí hablamos de macrociclos competitivos. ¿Y el objetivo qué es? En pretemporada tengo que preparar a los deportistas a tener el máximo nivel para, a partir de ahí, empezar la competición. Por ejemplo, en el fútbol competimos durante 9 meses. Los 12 años que he estado yo planificando remo, para mí era una auténtica gozada. ¿Por qué? Pues porque tenía 9 meses para preparar 2 meses y medio. Eso era un chollo de la leche. ¿Por qué? Porque tenía tiempo. Tenía tiempo para planificar, para reorientar, para reorganizar. Ahora bien, tenía una pega. La competición empezaba y arrancaba, volaba. 2 meses y medio pasan echando leches. La concha son 2 regatas, o igual ni 2, porque no llegas porque la primera no la haces bien.
la liga, si se te escapan unas cuantas regatas y luego tienes un poquito mala suerte con las calles, pues luego ya no enganchas. Tienen ese hándicap. Una liga, de, por ejemplo, en fútbol, en otros deportes, son más largas, que hablando de deportes como el baloncesto, que bueno, pues si entras en el playoff y luego haces un buen playoff, aunque quedes octavo, pues puedes ser campeón de liga. Pero tenemos que analizar realmente esto. Pero ¿cuál es la idea? Joder, que yo en estas semanas tengo que preparar. ¿Los deportistas para qué? Para que luego vuelen. Aquí sí que vamos a la dinámica totalmente competitiva. Y aquí los principios que son determinantes pues son el síndrome general de adaptación y el principio de supercompensación. Constantemente aplicación de cargas, descargas, cargas, descargas. Ahí está el misterio. ¿Qué necesita mi deportista? Cada una de las cargas que yo aplico, ¿qué tiempo tiene para adaptar y compensar? Y cada una de ellas, ¿cómo aplicarlas y juntarlas? ¿Para qué? Para que llegue a cada uno de los domingos o a cada una de las citas competitivas pues, de la mejor forma posible. Una vez que tengo esto establecido, es decir, mi voz, la siguiente planteamiento es, vamos a empezar a construir nuestros programas de entrenamiento. ¿Y cómo desarrollamos esos programas de entrenamiento? Pues como habéis visto antes, bloques de 6 semanas, 5 semanas, 7 semanas, cada uno como considere. ¿Vale? A partir de ahí, esto por ejemplo son planificaciones que yo daba a los técnicos del Atleti cuando yo era director de metodología en el club. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues una serie de contenidos durante 3 semanas que si os fijáis, se vuelven a repetir. Yo cojo, por ejemplo, aquí este primer entrenamiento, agilidad, técnica, defensivas básicas, pues agilidad, técnica, defensivas básicas, se vuelven a repetir. Esta es la propuesta que yo hacía a los técnicos del Atleti, 2 semanas antes de empezar, pero si os fijáis, todo esto está vacío. ¿Por qué? Porque yo no les decía cómo entrenar. Yo creo en que tengo que decirle yo a los entrenadores como metodólogo qué ejercicios tienen que hacer, pero sí creo que alguien en el club tiene que decirles qué entrenar. ¿Por qué? Porque si no, cada uno hace lo que considera oportuno y se centra principalmente en el equipo, no en el proceso de esos niños y niñas en el tiempo. Yo sí creo que alguien tiene que establecer qué entrenar. Para a partir de ahí, construir qué, el programa de entrenamiento. Discutimos, consensuamos cuáles son los contenidos a trabajar y luego el entrenador es el que elige las herramientas de trabajo, los ejercicios. Y aquí me quiero parar un segundo. Yo creo que somos bastante tareístas en el deporte. Creo que lo que tenemos son baterías de ejercicios que tenemos y que vamos aplicando cada uno de los días. Y mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Aplicar tareas sin más o aplicar necesidades y utilizar diferentes herramientas o ejercicios para poder desarrollarlas? Yo creo en esa segunda opción, compañeros. Yo lo que creo es que las herramientas de trabajo, los ejercicios, son nuestras herramientas de trabajo. Yo a un carpintero no le voy a decir cómo me tiene que hacer el armario, pero le tengo que decir qué armario necesito, cuántas baldas necesito, para qué lo necesito, qué espacio tengo para poder abrir las puertas así o asau, o lo que sea. Yo luego no le voy a decir cómo tiene que poner la balda recta. Si tiene que medir y tiene que poner un calibre y que la burbujita esté en el medio, o si tiene que medir en un lado que dé la misma distancia que en el otro, o si tiene que utilizar el destornillador electrónico o el manual, yo no le voy a decir cómo hacerlo, le voy a decir qué necesito. Esto es lo mismo. Los entrenadores les planteamos qué entrenar y consensuamos qué entrenar y luego les damos una batería de ejercicios como esta, por ejemplo, que compartía yo con los técnicos de Atleti, para que con la batería de ejercicios que propone el metodólogo, la batería de ejercicios que ellos o ellas mismas se crean y la batería de ejercicios que con el resto de compañeras y compañeras del club pueden ir organizando, pues entonces elegirá los contenidos. Y si yo me tengo que ir, por ejemplo, a un contenido del entrenamiento, por ejemplo, de finalizar en el aspecto del concepto táctico ofensivo, pues me voy aquí a finalizar y digo, tengo el 19, tengo el 20, el 21, el 22, cojo y voy y lo reviso y miro aquí el 20, el 21, el 22 y digo, a ver, este tal. Digo, hostia, este ejercicio es el que se adapta perfectamente al nivel de mis niños, a lo que quiero trabajar y sobre todo a mí, que soy el que tengo que aplicar el ejercicio. Porque ¿sabéis dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión para mí es que cuando yo aplico un ejercicio, tengo que tener claro lo siguiente. Ese ejercicio sirve para trabajar un contenido que detrás de él tendrá uno o dos objetivos. Cuando yo sé lo que quiero entrenar, ¿y qué objetivos me planteo? Entonces es cuando veo o elijo el ejercicio que quiero aplicar con mis niños y niñas. Segundo, súper importante, aspectos a incidir. ¿Qué conductas tienen que darse en el ejercicio para que realmente los objetivos que yo quería cumplir se puedan cumplir? Cuando tú sabes en un ejercicio que estás aplicando qué conductas quieres ver en los niños, tienes una capacidad de observación, que es el tercer punto, increíble. Y así no ves, no miras cualquier cosa, no miras por mirar, ves concretamente eso que estás buscando.
Y cuatro, cuando tienes esa capacidad, la capacidad de aplicar variantes en las tareas es súper sencillo. ¿Por qué? Porque constantemente sé lo que está ocurriendo. Joder, esa es la clave. Las herramientas de trabajo nuestras, de los entrenadores y entrenadoras, son las tareas, compañeros, compañeras. Y si yo no sé manejar esas tareas, estoy hundido, estoy perdido, porque entonces no voy a poder ser efectivo en el entrenamiento, en el día a día. ¿Para qué hago este ejercicio? Joder, para esto. Para que esto tenga consecuencias, ¿qué tiene que ocurrir? Joder, pues esto, 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 esto. Cuando yo tengo capacidad de analizar el ejercicio y en vez de hablar y hablar con los niños y dirigir y dirigir y dirigir, tengo capacidad de observar y observar lo que está ocurriendo, poder establecer en qué momento o en qué fase de la tarea están, qué conductas cumplen y no cumplen. Y a partir de ahí que he observado eso, podré empezar a corregir, a proponer, a reorientar y aplicar variables. Y entonces tendrá sentido que yo funcione con esta manera de aplicar tareas. Y este programa lo podré completar, pero ya con un criterio. ¿Por qué? Porque este programa que completo ahora y elijo las tareas para mis niños, serán esas herramientas que yo considero que son las importantes, mis microciclos, mis sesiones de entrenamiento con mis ejercicios, etcétera, etcétera. Y evidentemente todo eso, pues luego bien registrado y guardado en mis diferentes años, diferentes temporadas, yo juego cualquier equipo, por ejemplo en infantil A, metodología, mesociclos realizados, aquí están todos los mesociclos que vamos desarrollando, por ejemplo, en este caso, los diferentes años que estuve en Atlético y metodólogo, ahora como asesor de Osasuna o lo que fuera, ¿de acuerdo? Y vamos completando nuestros programas de entrenamiento, ¿para qué? Pues para que vayamos viendo cuál es el proceso evolutivo, pero todo esto no sirve de nada si yo luego cuando aplico estas tareas en el campo no sé exactamente en qué tengo que hacer. Esto para mí es súper importante, porque para mí esto es la forma de enseñar. Este es el primer proceso para llegar a que al entrenamiento o al ejercicio, que es esta última parte de aquí, se llega en base a un proceso. Me es igual el deporte, me es igual el vuestro, pero yo os hago la siguiente reflexión. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras, entrenadores, entrenadoras, andereños, maisos, muchos, os habéis sentado delante de una mesa con un papel y un boli y habéis escrito? Yo esto hago mucho con los alumnos de táctica. Les pregunto, ¿cuál es el modelo de juego? ¿Cómo os gustaría que vuestro equipo juegue al fútbol? Y cogen el folio y digo, venga, escribid lo que queráis. Y todos me piden más folios, porque necesitan más folios. Digo, no, solo tenéis una cara. Digo, ahora darle la vuelta al folio. Bueno, ahora escribirme. ¿Cuántas cosas tenéis que entrenar para que vuestro equipo juegue al fútbol así? Me cago en shorts. Ahí es ya cuando se vuelven, digo, hostia, hostia, juegos. Bueno, pues ahí ya ves que nos ponemos a pensar. Luego uno empieza a escribir y tal, pero nos podemos estar horas y horas. Pues yo os planteo lo mismo. Vuestro deporte, ¿cuántas cosas hay que entrenar? 104, 47, 58. ¿Cuántas veces os habéis puesto con un folio a apuntar las cosas que hacen falta? ¿Cuántas veces, sin embargo, os habéis puesto con un folio a escribir la lista de la compra? ¿Habéis mirado en el armario lo que falta, lo que no falta, lo que vais a comprar, etcétera, etcétera? Joder, pues hacer eso alguna vez, Mercedes. Hacerlo alguna vez. Porque entonces, en ese momento, cuando luego os pongáis a planificar, le podréis dar sentido a qué es lo que hay que entrenar. Esto aquí os puedo enseñar, por ejemplo, planificaciones del remo. Pero ya, ¿a qué me voy? Pues a una etapa más de rendimiento. Epa, esto lo he metido mal. He metido mal el vínculo. Darme un segundito. Que minimizo estas pantallas. A ver si no la lío. ¿Vale? Y os planteo desde aquí. Esto, por ejemplo, es un macrociclo en Zumaya. Un año para mí maravilloso. Año de descenso. La única vez que en remo hemos descendido. Yo he ganado conchas, he ganado ligas. O pues para mí este año con Zumaya, que fue el año de descenso, fue impresionante. Qué calidad de deportistas. Qué ilusión, qué esfuerzo, qué compromiso, qué cuerpo técnico con Santi. Impresionante. Bueno, pues ¿esto qué es? Pues esto ya es una planificación en la cual lo competitivo, ¿dónde venía? Aquí nos jugábamos todo el pescado. Y para eso teníamos que plantear, pues es un preparatorio general, específico, con diferentes bloques ATRs, etcétera, etcétera. Donde estaban las diferentes dinámicas de test condicionales, antropometrías analíticas que llevaba ya el servicio médico, y aquí planteamos las competiciones. Fijaros, aquí no hay competiciones, pero sí todos los contenidos que tengo que trabajar, todas las cualidades y cómo las voy evolucionando en los diferentes mesociclos o periodos, para que a partir de aquí ya me pueda ir tranquilamente a construir mis diferentes mesociclos. Y aquí ya sí, en función de todo eso que tengo establecido, pues ya es cuando voy planteando cada uno de los días. Bueno, pues este es un alternativo de ergómetro, no me podéis perdonar. Voy a coger algún otro. Y pues aquí tengo ya pues lo que realmente voy a entrenar cada uno de los días.
Y aquí hay competiciones y qué es lo que vamos a entrenar cada uno de los días. Esto tiene un sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque vengo de lo anterior. Vengo de que sí me he planteado ese macrociclo, esa forma de estructurar, cuando aquí lo único importante era el aspecto competitivo, nada más, el aspecto condicional. Pero yo lo hago lo mismo. He tenido entrenadores como Corta, como Esperro, como Santi, como Cascante, entrenadores como Pachi, espectaculares. Yo siempre preguntaba lo mismo. Ya, perfecto, pero ¿cuántas cosas hay que entrenar para que tu bote vuele? ¿Qué cojones le voy a enseñar yo al mejor del mundo como mister de remo? Voy a decir que se pregunte eso. Bien. Evidentemente, pues no me va a tomar por el culo. Pero, ¿cuál es el planteamiento? Yo, joder, vale, para que el bote vuele, o para qué enseñarles a los jugadores, a los remeros de otras categorías, vale, ¿cuántas cosas hay que hacer para que un bote vuele? Para que yo todo eso lo entrene, porque al final yo lo que veía es que, joder, que marcaba lo que se entrenaba era yo. Y según lo que yo marcaba que se entrenaba, pues él iba corrigiendo cosas, me venía el bote, me venía medidas, hacía esto, hacía lo otro, tal. Vale, pero aparte de eso, ¿cuántas cosas habría que haber entrenado? ¿Entendéis un poquito el concepto de lo que os quiero transmitir? Y eso para mí es una de las cosas que creo que son importantes. Vale, que a todo esto le demos un sentido. Luego, a partir de ahí, pues ya tenemos que hablar de otros conceptos, otros aspectos. Como, por ejemplo, en fútbol, y acabo en 5 minutitos, por cumplir un poquito lo pactado con John, es otra serie de aspectos. Ahora tenemos que hablar también del desarrollo del juego en cada una de las disciplinas deportivas. ¿Y a qué me voy? Pues que yo, por ejemplo, para la parte de ese balón parado en fútbol o estrategia, veréis, la clave de esta historia no es tener 8 o 10 acciones de estrategia concretas en deporte o 4 jugadas o esto y otro. Para mí lo importante es saber los fundamentos de todo esto. Una vez mi hijo Neko me pidió el teléfono. Me dice, Aita, ¿me dejas el teléfono para...? Porque quiero ver en un blog a ver cómo se hace la volea en el FIFA. Y dije, la FIFA, me cago en la hostia. Ya te enseño yo a hacer una volea, pero en condiciones. Ahí vamos al campo. Y dice, Aita, déjate chorradas. Entonces, si me dejas jugar al FIFA, déjame el móvil, porque en un blog quiero saber cómo se hace la volea. Y digo, hostia, pues el cabrón tiene razón. ¿Por qué? Porque si le dejo jugar, pues necesitará saber herramientas. ¿Para qué? Para partir de ahí, poder saber también cómo hacer la volea. Y efectivamente, el crío entró en el blog y le dijeron, pues yo qué sé, pues esto no sé jugar, pero bueno, pues dale a la vez al triángulo con el asterisco y dale vueltitas al mando y lo que sea. ¿Vale? ¿Con eso qué es lo que hace? Pues tiene herramientas, pues esto es lo mismo. ¿A quién pongo la corta? ¿A quién tiene que ser alto? ¿Tienes un bajito? ¿Es lo mismo que saque una pierna cambiada? ¿Misma pierna? ¿Qué hago con mi zona? ¿Qué hago? Yo tengo que saber los fundamentos, porque cuando sé los fundamentos, entonces puedo aplicar cualquier tipo de estrategia. Lo mismo con las diferentes formas de jugar. Yo tengo que saber los diferentes tipos de sistemas o modelos de juego que hay y qué ventajas e inconvenientes tienen. Tengo que saber los diferentes sistemas con los que se juega. Por ejemplo, en el fútbol, pues qué aspectos favorables y desfavorables tienen. ¿Y cómo se pueden pintar las diferentes líneas en el campo, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de saber manejar todo esto, pues seré capaz de qué? De poder aplicar lo que luego, por ejemplo, un deporte como el nuestro es un equipo que juega contra otro. Y no me voy a poner aquí a hablar de modelos de juego ni cosas, pero sí, entendamos el concepto, que primero tenemos que formar jugadores, jugadoras, deportistas, que lo importante es darles herramientas para jugar luego en esa disciplina deportiva. Pero luego tenemos que saber conocer la disciplina deportiva y qué nos pide la disciplina deportiva para que esas cualidades que estamos desarrollando, esas interpretaciones del juego que tenemos que saber transmitir a nuestros niños y nuestras niñas, las podamos aplicar en un contexto o en otro. ¿Por qué? Porque esto es como la enseñanza de los diferentes modelos de juego o estrategias. Por ejemplo, en otros deportes pasa menos, pero en el fútbol, en función de la edad de los niños o de las niñas, pues juegan más o menos jugadores en diferentes espacios. Según la edad también de los críos, pues en el remo, pues hacen batel, o hacen trainerilla, o hacen trainera. Y en otras disciplinas deportivas, pues siempre juegan el mismo número de jugadores y jugadoras, en otras no. Pero ¿cuál es lo importante? En los diferentes tipos de estructuras competitivas, la clave de esta historia para mí no es qué sistema elijo yo en función de las características de mis jugadores o jugadoras para ganar los partidos, no. Mi planteamiento es, cada una de las diferentes formas de jugar, sistemas de juego, estilos de juego, ¿qué herramientas les dan a mis jugadores y jugadoras, a mis deportistas, para desenvolverse en el juego? Yo lo que toca analizar es que cada una de las formas, estructuras que puedo utilizar para jugar, en este caso, por ejemplo, el fútbol, ¿qué le aporta a cada una de mis jugadoras? Esta medio centro está sola. Y a nivel defensivo puede ser que es un problema, pero a nivel ofensivo es muy... A nivel de concepto táctico, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque soy la única referente para generar juego. Sin embargo, cuando a esta jugadora le pongo aquí con otra jugadora al lado, ¿sabéis lo que le ocurre? Y cuando esta va por el balón, se vuelve loca.
¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Como esta jugadora va por el balón, ella no sabe dónde colocarse porque lleva todo un montón de tiempo jugando sola. Sin embargo, cuando juega aquí, sigue siendo la referencia. ¿Por qué? Porque su objetivo es simplemente correr para adelante y echarle un cable, sin más. Es decir, cada una de las diferentes formas de jugar nos dan diferentes características, o sea, nos dan diferentes herramientas para luego desenvolvernos en el juego, diferentes experiencias que luego podamos aplicar. Y en base a eso es como desde mi punto de vista tenemos que construir también la planificación de la utilización de las diferentes tácticas, estrategias, modelos de juego, etcétera, etcétera, en las diferentes disciplinas deportivas, entre las diferentes estructuras deportivas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a partir de ahí, evidentemente, ya nos empecemos también a plantear pues, la planificación de otras cosas, como por ejemplo esto. Aquí ya no hablamos de 104 contenidos, y voy acabando. Aquí ya hablamos de cómo estructuro mi modelo de juego. ¿Cuántas cosas hay que entrenar para jugar, en este caso al fútbol, de manera? Y aquí lo que hablamos es entre 24 y 38 cosas. ¿En función de qué? Del estilo de juego, la cohesión entre líneas, las diferentes fundamentaciones del ataque, el inicio, desarrollo del ataque, la finalización del ataque, lo mismo en defensa, las diferentes variantes de competición que puede haber. ¿Y esto dónde se planifica? ¿En todo el año? No, compañeros, compañeras. Esto se planifica en pretemporada. ¿Por qué? Porque mi equipo en la pretemporada ya tiene que saber cómo se juega el fútbol, en este caso en mi equipo. Empezaré por el estilo, luego con la cohesión de líneas, luego con el inicio del ataque, el desarrollo, la finalización, las fundamentaciones. Y luego ya iremos a partido, al semana a semana. ¿Por qué? Porque luego ya el objetivo principal es ganar cada uno de los partidos. Y quitando la planificación condicional que sí requiere del medio largo plazo, el resto no. Y aquí lo que haré es que en cada uno de los diferentes mesociclos me plantearé cuánto tiempo dedico a desarrollar mi modelo de juego, cuánto tiempo corrijo lo que va mal y cuánto tiempo me adapto al adversario o al partido del fin de semana. Si os fijáis, cuando empiezan las competiciones, para mí esto todo es un tercio. ¿Por qué? Porque luego hay que integrar. Acabo ya con esta parte. ¿Qué es lo que tenemos que integrar? Pues lo que tenemos que integrar es, en función de la estructura del microciclo o de la semana de entrenamiento, la clave de esta historia es, según cuando juegue, por ejemplo, en el fútbol jugamos partidos los viernes, sábado, domingo o lunes. Y la segunda competición en martes, miércoles o jueves. Pues compitiendo ningún partido, un partido o dos partidos a la semana, hay tanto como 115 diferentes tipos de microciclos o semanas. Los más típicos son el sábado-sábado, domingo-domingo, sábado-domingo y domingo-sábado. Pero se puede jugar un lunes, jueves, domingo. Se puede jugar un viernes, jueves, lunes. Se puede jugar de diferentes maneras. ¿Dónde está la clave para mí en estas etapas ya senior? Está en que tenemos que saber juntar. Dentro de los días que entrenamos, la carga que hay que establecer de trabajo, unirla con el tipo de tarea que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de tareas que van a ser orientadas, por ejemplo, a esto, a un trabajo extensivo, a un trabajo intensivo. Pues, si voy a hacer una dinámica de trabajo intensivo orientado a la fuerza elástico explosiva, pues hay situaciones, por ejemplo, de llegada, situaciones de finalización con muchos golpeos, etcétera, etcétera. Y todo eso, además, integrarlo con qué? Pues con la dinámica del objetivo competitivo. ¿Cuándo es el mejor día para corregir lo que va mal o ha ido mal en la competición? Pues el día después. O el día central, pues sigo desarrollando mi modelo de juego. Y luego, pues corrijo y desarrollo todo lo que tiene que ver con qué? Pues con la competición siguiente que voy a hacer. ¿Por qué? Porque el día más importante es el día del partido. Y toda la semana la preparo para eso. Y mi pregunta es, ¿cuántos realmente planificamos la semana nada más acabar el partido anterior? ¿Cuántas veces hemos empezado el lunes a entrenar sin saber lo que íbamos a hacer el miércoles, jueves, viernes y sábado? Eso no puede ser. Yo en cuanto acaba un partido el domingo, tengo que plantearme que el siguiente día importante es el siguiente partido o día de competición. Y que tengo X días para organizar y ser efectivo en la preparación de ese día importante que es el siguiente. Por lo tanto, en vez de ir planificando día a día y SLM, tenemos que planificar ¿qué? El contexto del microciclo. Entonces, eso para mí es darle un sentido a todo esto. Luego, a partir de aquí, ya tenemos igual mañana también, si tenemos tiempo, pues me gustaría analizar también pues, un estudio como este, que bueno, que tanto la Kirol Escola como con un programa de la Federación de Rugby, pues establecen, ¿no? Esto es algo que se lleva mucho en Estados Unidos. Todos tienen su currículum, su dinámica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el planteamiento que yo os hago? Tenemos que empezar a tener todos. Ellos luego lo que tienen es que luego la forma de aplicarlo, por ejemplo, en el contexto donde me manejo yo, que es el fútbol, pues no lo tienen muy claro. Es lo que tenemos que tener claro nosotros aquí también. Joder, pues esto, todos estos currículos. Aquí somos, creo que bastante, bastante buenos y buenas en la dinámica de la enseñanza del deporte. ¿Vale? ¿Pero qué tenemos que empezar a tener más métodos?
Hacen falta métodos, hacen falta proyectos como estos, ¿para qué? Para establecer todo esto. Esas fases, esas etapas en las diferentes que podemos ir aplicando, esos contenidos que tenemos que entrenar. Aquí os iba a enseñar cómo se puede plantear una estructura en un club como el Athletic, donde he trabajado yo, pero os quería enseñar principalmente por esto. Veis, este es uno de los trabajos que más orgulloso me siento de haber hecho en mi vida. Es el proyecto externo del Athletic Club Bilbao, en el cual fui responsable de toda la dinámica deportivo-metodológica de este proyecto. ¿El objetivo qué es? 149 clubes vizcaínos, absolutamente todos clubes convenidos de Athletic, que es el club que tiene el dinero, que tiene el poder, que tiene más cosas. El planteamiento es que, joder, si yo no puedo firmar más que jugadores vascos y la gran mayoría, el 99,9% de los niños y niñas vizcaínos quieren ser del Athletic, joder, pues vamos a crear un modelo de formación, una metodología unidireccional en toda la estructura para que cuando los niños y niñas con 11 años vengan a nuestra academia, aquellos que tienen ese desarrollo óptimo para poder venir, pues llevan ya una dinámica metodológica. Y para el resto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una misma identidad metodológica. Este fue un proyecto que empezó a trabajar para todos los niños y niñas de Vizcaya. No un proyecto para seleccionar a los más talentosos, ¿no? Todos los 149 clubes tenían tres líneas de formación. Clubes de preformación, de iniciación, de orientación, en diferentes zonas repartidas, con diferentes actividades complementarias, con diferentes responsables en cada una de las zonas. Unido todo el proyecto con todo el mundo, ¿para qué? Para llegar a todos los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque cuando formabas a los técnicos hoy estaban con este equipo, pero mañana estaban con otro y mañana con otro. Esos niños y niñas que aprendían como jugadores y jugadoras, si tenían una metodología aplicada por sus entrenadores y entrenadoras con un criterio, con un sentido, cuando fuesen a ser entrenadores y entrenadoras también tendrían un criterio. Eso que me ocurrió a mí hace años, no le ocurriese absolutamente a nadie. Y eso es para mí crear proyectos de formación. A partir de aquí, mañana veremos todo lo demás, ¿vale? Os enseñaré también cómo se puede hacer esto de manera sencilla. ¿Por qué? Porque fijaros, y acabo con esto en un minuto, y ya damos paso, John, a todo el turno de preguntas, etcétera, etcétera. Veréis, yo aquí ahora entro en una herramienta informática como esta que hemos creado, y fijaros qué sencillo es que yo entre y planifique la temporada de mis críos, de mis niños y de mis niñas. Esto es algo que, bueno, pues empezamos a desarrollar también, esto está en fútbol, pero que empezamos a desarrollar en disciplinas deportivas, como os enseñaré también mañana. ¿Para qué? Para que veáis aquí, por ejemplo, cojo una temporada, la 2021, de Kirol Eskola, y vamos a planificar. Con esto podemos planificar control de sesiones, estadísticas, metodología, gestión, absolutamente todo, pero fijaros qué fácil es planificar. Yo voy y elijo, venga, mi hijo, infantil, masculino, Castola, ámbito lúdico. ¿Cuándo va a empezar la temporada? Pues bueno, el año que viene esperemos, bueno, no sabemos todavía qué pasará, pero vamos a pensar que esto ha pasado todo y que vamos a empezar a entrenar como siempre. Cuando empieza la Castola, en septiembre, la primera semana. En Navidades, en Castola, descansamos un par de semanas, por lo tanto, esto lo modifico. Venga, dos semanas de descanso. Y en Semana Santa, solo una porque tenemos torneo. Recomiéndame terminar. Me recomienda terminar el 28 de junio. Le digo, no, un poquito antes, que eso es muy tarde. ¡Pum! Le voy a aceptar. En un segundo me hace una periodización. La podría cambiar, no la quiero cambiar. Lo siguiente, ¿qué días de la semana entrena? Vamos a poner, por ejemplo, que mi hijo el año que viene va a entrenar 3 días. No estoy hablando de mi hijo, pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, mi hijo ya dejó de jugar al fútbol, ahora baila. Por cierto, pero bueno, mi vecino. 3 días. Aquí podríamos cambiar el porcentaje de carga de esos 104 contenidos, el tiempo de la sesión. Ahora, cuando le doy al botón, la herramienta en 8 o 10 segundos... En base a todos los criterios metodológicos que le hemos metido, nosotros hemos estado 3 años desarrollando esta aplicación porque hemos conseguido meter todo lo que está en esta cabeza, hemos conseguido meterlo en una herramienta informática con una serie de algoritmos. ¿Para qué? Para que la herramienta piense por nosotros, como nosotros habíamos planificado ante la casuística que cualquiera de los usuarios implementa en la herramienta. ¿Para qué? Yo quería ver. Pues empecé a entrenar a aquellos niños de Castola San Nicolás. Ese guión sobre el cual tener mi planificación. Y esta es la planificación. Para que cuando yo vaya a pretemporada el año que viene, lo que yo lo podría cambiar, no trabajar esto tal. Digo, no quiero trabajar progresar. Quiero trabajar otra cosa. A nivel de concepto táctico, por ejemplo, pues quiero trabajar, pues yo qué sé, finalizar. Y donde ponía progresar, pues ahora pone finalizar. ¿Para qué? Para que cuando ahora me voy aquí a la semana de entrenamiento, le dé a aceptar,
La herramienta esta tiene más de 1.200 ejercicios ordenados del más básico al más complejo. La herramienta, en función del momento del año, la edad, los ejercicios trabajados anteriormente, etcétera, etcétera, te hace una propuesta de ejercicios. Que tienes 30 calentamientos tipo de cada categoría y nivel para poder cambiar, si quieres, pues cualquiera de los calentamientos, ¿vale? Y además tienes la batería de ejercicios, porque si el RMT-01 este no te gusta, pues voy aquí a la batería de ejercicios de RMT-01, voy aquí, miro este es el tema propuesto, puedo abrir el animador, se ven los movimientos, etcétera, etcétera, los aspectos a incidir, determinantes, características, pero bueno, puedo mirar algún otro ejercicio. Y voy revisando otros ejercicios y digo, bueno, pues me puede gustar este, pues lo cambio. Cambio el RMT-6 por el RMT-1, le doy a aceptar, y ahora cuando le doy a la sesión al botoncito, tac, justo en un segundo, tengo ya mi sesión de entrenamiento con mis dibujitos y todo totalmente preparada para coger e imprimir. Ahora me voy a mi casita y cuando llegue el mes de septiembre de la temporada que viene, es tan sencillo como siempre, simplemente ir viendo las propuestas que me hace la herramienta o cambiándolas, etcétera, etcétera. ¿Por qué os enseño esto? Pues para que veáis que eso que normalmente es tan complejo hacer, que es planificar una temporada, algo que es tan complejo para los entrenadores y entrenadoras que tienen un nivel formativo más bajo, pues es lo que a día de hoy en Kinmet hemos solucionado. ¿Por qué? Pues porque damos ese primer guión para poder desarrollar esa metodología. Y luego detrás de esto, ¿qué está? Pues cosas como las que os enseñaré mañana, herramientas para enseñarles a enseñar ejercicios o aplicar ejercicios, un animador en diferentes deportes para poder generar tus propios ejercicios, tus propias sesiones desde las tareas que creas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso en 5 minutitos también os enseñaré mañana. Así que yo, por mi parte, acabo con la presentación. Bueno, esta es la herramienta que os he comentado. Este es el animador que os enseñaremos mañana, el teacher también que os enseñaremos mañana. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Es que ricasco. Aquí tenéis cualquiera que quiera contactar conmigo para algo, alguna duda que podáis tener fuera de esto, pues bueno, tenéis mi correo electrónico, pues si necesitáis cualquier cosa. Así que, John, si te parece bien, pues bueno, damos paso.